Say hello, America. We are part of a new USA. People, listen, people, let us share what we have today. Gente, oiga, gente. Bueno, nunca llega tan tarde. You people get so hysterical. So mommy's a little late. I bet she had to go somewhere after work. She doesn't have to go anywhere after work. Ya bien claro se lo he dicho, del trabajo para casa. Tiene que haberle pasado algo. Por Dios, Adela, no diga esas cosas. Si no le ha pasado nada, es para matarla. Pepe, yo que tú llamaba a la policía, ¿eh? Good idea, yes. I'm gonna call the Lost and Found Department. ¿Qué? Hello, everybody. Ajá. ¿Y se puede saber dónde andabas? Don't tell me it was another overtime, because you have been doing too many overtimes already. No, I wasn't doing any overtime. Bueno, en Cuba ninguna mujer decente andaba sola por la calle a estas horas. Mamá, no te pongas ridícula. Juanita, tú eres una inconsciente. Well, I'm sorry, but I know that you will understand when I tell you where I was. Okay, okay, okay. Hace algunas semanas, mi jefe... Pero esto ya venía caminando de antes. ¿Me van a dejar hablar? Some weeks ago, the bookkeeper went on vacations, so my boss needed some help. So he showed me how to do the books. ¿Tu jefe? Ajá. Cuidado con los jefes. Yo he oído cada cuento este jefe. Ay, ya caímos en la desgracia. All right, are we gonna let her finish, folks? Huh? Bueno, el caso es que mi jefe quedó tan encantado con mi trabajo. He said that I should sign up for the bookkeeping class. So I did. ¿Y esta noche lo hice? You're a kid. Ay, yo ni quiero enterarme. Well, I think it's great you're back in school. Mommy, congratulations. Yeah. ¿Serán amorales los muchachos estos, chicas? Felicitando a la madre por lo que ha hecho. Papá, lo único que hice fue matricularme en un curso de contabilidad. Oh. ¿Y quién te dio permiso? Sí, ¿quién te dio permiso? Oh, permission, my boss. He said that I should do it. He said I don't care what your boss said. The only boss around here is me. Aquí el que manda soy yo, Juana. Yeah, I know what's wrong with Papi. He's jealous. I'm not jealous. Papi está celoso. Cállate, cállate, que estás muy sangrandona para comer tanta bola. Lo que yo quisiera saber es ese tipo, ¿qué le interesa si tú estudias o no estudias? Why doesn't your boss mind his own business, eh? I am his business. ¿Qué cosa? I mean that I work for his business. Y que mientras yo más aprenda, mejor para su negocio. Juana, but you are too old to go back to school. Vas a perder tu tiempo. Yo estoy con Pepe. Niña, ¿qué se te ha perdido a ti en una escuela? Niña, niña, piensa en tus hijos, en tu marido, en tu reputación. ¿Qué va, Adela? ¿Qué va? ¿Qué va? Si yo creo que la menopausia le ha afectado el cerebro. About going to school. If I learn some bookkeeping, I will have the chance to earn a little more money. Oh! Y mi jefe me dijo que si sacaba el curso, me aumentaba 200 semanales. 200 a week? Mm-hmm. That's more than you make, isn't it? ¡Cállate! Wow! Mami va a ganar más que papi. ¡Basta, Carmencita! Eso nada más que pasa en este país. Te lo prohíbo. I won't let you go to any school. And how are you going to stop me? Well, I won't let you take the car. My car? Yes. ¿Que tú me vas a quitar mi carro? Mira, yo te advierto que ese carro lo compré yo con mi overtime. Now look, if mommy wants to go to school, I think she should... You think?
You think. I think. Ha! With what? Yo quiero saber qué es lo que tú vas a pensar cuando no tengas aquí a tu mami que te limpie y te cocine, ¿eh? Hey, y yo aquí no hago nada. Ah, that's right. Queremos abuela. She can do the housework. No, yo aquí no hago nada. Juanita, acuérdate de Marta que por conseguir el máster perdió el míster, ¿eh? Hey, now, wait a minute. You're not going to listen to them. You can't give up now, Mommy. If I go back to school, you would not think I was a bad mother, would you? No. Of course not. Además, tienes que pensar en tu futuro. Eso, eso, eso. Embúyela, embúyela para que abandone sus obligaciones aquí en la casa. Eso. If that's what's bothering you, I'll do the cooking and cleaning. And I'll help her. Tú. Tú vas a limpiar y cocinar. My male ego isn't threatened by a little housework. ¿Pero qué dice este niño, Pedro? Que yo no tengo problema con mi ego. Con el ego no tendrás problema, hijo, pero el coco lo tienes vacío. Bueno. Bueno, ven acá. Bueno, we have a very happy home. Tú sabes, la felicidad del hogar es una cosa muy frágil. Please, Juanita, think about what you're doing. Okay. I thought about it. I am going to go to school. Pues allá tú, chica, allá tú. Allá tú haz lo que te dé la gana, pero lo haces sin mi permiso, sin mi consentimiento. Y ustedes dos, get to work. And I don't want to hear any complaints here. Y esto es para que no te ensucie estos pantalones. Qué gracioso. I know a lot of men who do this type of work. ¿Qué cosa? Que la puerta. Hello, I'm here to collect signatures for... No, I don't think you'd care to sign this. Vaya, qué trabajadora está la nueva sirvienta. Sí, pero no sé quién le habrá dicho que sabe limpiar porque no ha limpiado nada. Todo está igual. ¿Cómo era, Natalia? Sí, estaba... ¡Niño! ¡Niño! ¡Niño de mi alma! ¡Mira lo que has hecho! Hermano, lo que acaba de hacer, Joe. Sorry. Y ahora voy a tener que limpiarlo todo. I said I was sorry. Well, can't you do anything right? I said I was right? Sorry. Okay. Ahora se darán cuenta de la falta que hace su madre aquí en la casa, ¿no? Sí, a ver si ya se dan por vencidos. Ha! Give up. We're not thinking of giving up, are we, Carmen? I've considered it. Oh, come on. You don't have to worry about this. I'll get it cleaned up in a second. No. Deja. Look, I'll do that. Tú ves a la cocina y vigila la leche que estoy calentando para hacer un flan. All you have to do is watch the milk. Just watch the milk, huh? Yes. Do you think you can do that? I won't even answer that. Bueno, mira, yo me voy para mi cuarto a tomarme mi infusión, que es en el único sitio en que Joe nunca entra. Sí, yo me voy contigo. Oh, hi, Bobby. Hi. Nunca protestó. My mother never complained because you never did this to her. Oye, lo estás haciendo para chivarme. No. Nada de eso. Es que yo soy muy regón. Lo que pasa es que también tu madre se pasaba la vida detrás de mí recogiéndolo todo. Well, if you were a little neater, you'd make things much easier for me. Algo se está quemando. Hay algo se está quemando. ¿Quemado? Sí. I don't smell anything burning. Carmen, I know when something is burning y algo se está quemando aquí. The milk is burning! Oh, no. Hello, Pepe. Ay, Marta, ¿qué te trae por aquí? Oh,
I just come like a good friend to let you know that you can borrow my car anytime you want to. ¿Que nos presta tu carro? Chica, gracias, pero gracias a Dios, nuestro cacharrito todavía funciona bastante bien. ¿Ah, sí? Pues yo hubiera jurado que estaba roto. Why did you think our car was broken? Because I don't see it in front of the house. Hace días que no lo veo y pensé que lo estaban arreglando. No, es que Juana lo tiene. Juana has the car? Yes. You mean she's coming home that late? ¿Qué pasa? ¿Está trabajando overtime? No, está trabajando. She's going to night school. I wonder what she's learning. Contabilidad. ¿Está estudiando contabilidad? Pepe. Qué ingenuos son estos maridos cubanos. I tell you, something is wrong. Believe me, I am an expert in marriage problems. Oh, you studied that in school? No, I've been married 4 times. Bueno, Marta, la verdad es que yo te agradezco mucho tu intención, pero... Pepe. ¿Qué? Pepe, déjala. Ay. Pepe, déjala. Ella no merece un marido tan bueno como tú. ¿Eh? She doesn't deserve it, Pepe. She doesn't deserve it. Mi amor, mi vida, pero... Yo espero que tú no vayas a malinterpretar esto, hija. I don't want you to be jealous of me. ¿Jealous of you? No, mi hijita. Pepe no está tan desesperado. Oye, ¿y a dónde tú vas tan compuesta? ¿Did you get all dressed up to go to work? ¿Eh? Of course not. To go to school. Ah, ¿para ir al colegio? Bueno, Pepe, tú no vas a querer que yo vaya frente al maestro hecho una zarrapastrosa, ¿no? Mira. Mira, y no cierres la puerta. I brought a classmate to help me with my problems. Está parqueando. ¿Quién está parqueando? Nada, que Juana trajo una compañerita para que le ayude a hacer la tarea. Ay, pero mira que estos muchachos son regones, ¿eh? Coming. Welcome to our home. Pepe, es un poco varonil la compañerita. Pepe no estará desesperado, pero lo que eres tú, hija mía. Peter, I want you to meet my husband and my father. Pepe, Peter, papá. Pepe, papá. Antonio, por favor. No, sí, ya yo me iba. Yo me iba. Bueno, ese hombre es casado. No, he's single. Soltero. But don't worry, he lives with somebody. Ah, así que vive con alguien y no es casado. Pepe, his private life is none of my business. Bueno, you are too open-minded. No, Pepe. You are too narrow-minded. Peter, please, come sit here. Juana, we're going to study the financial state. Excuse me. Pepe. ¿Qué? ¿Tú no estarías más cómodo en aquella silla, Pepe? Oh, no. I'm very comfortable right here. shall we get right on with it? Yes. Sí, please. Sí. Sure, anytime. Yo estoy listo cuando ustedes quieran. A ver. Can't you do anything right? All you had to do was watch the milk. I watched. Yeah, you watched it burn. Still watch. No sirve para nada. Oh, come on. Don't get hysterical. Already, yo mira, ya te empecé a limpiar todas estas cosas que ensuciaste tú. ¿Pero qué haces? Esas cazuelas son de teflón. You don't scrub teflon with a steel pad. That's the thanks I get, huh? Look, Joe, get out of this kitchen right now. Out. Well, I was just trying to help. Well, you can help me by getting out. Malagradecida. Papá tenía razón. El trabajo de casa es cosa de mujeres. Claro, porque somos las únicas que tenemos brains. Brains. If you had any brains, you wouldn't get stuck cleaning this mess. I don't know how I ever get myself into these mess. I know. I'm an idiot. La próxima vez, a mí no me cogen de boba. Carmen,
Who's that sexy man sitting on the sofa next to your father? Un hombre sexy en el sofá. Sí, tremendo tipazo. I haven't seen him. Well, you must really be busy. I am. Ay, es que tengo tanto trabajo que me estoy volviendo loca. Cuban American housewife. Por vestida. Are you tired? Run down. Frustrated? Irritable. Maybe your problem is irregularity. No. I have ring around the brain. Ring around the brain. Ring around the brain. Venga acá, chica. ¿Y desde cuándo tú eres cenicienta? Desde que mami empezó en el colegio. You know, I volunteered to help, but I never thought I'd be helping out this much. I thought you said Joe was helping you. He was. Oh, come on. It couldn't have been that bad. You want to bet? Carmen, mira! Hey, what are you doing? Laundry detergent. He must have used laundry detergent. Bueno, nosotros nos íbamos. Hey, come on. You can't leave me now. You want to bet? Oye, no sean embarcadoras. Oye, de embarcadora nada. Yo vine aquí para visitarte, no para ponerme a trapear. Carmen, I don't mean to be unsympathetic, but it's your own fault for letting them take advantage of you. Es verdad. La gente se aprovecha y que se deja. Oh, sí. Parece que ahora todo es mi culpa. Que yo he nacido para cargar con las culpas de todo el mundo. Ay, chica, no te pongas mártir como tu abuela. Sharon, does your father help your mother in the housework? He sure does. Do they share everything 50-50? Yeah, except for the plumbing. That's my mother's specialty. ¿Tú ves? Las mujeres americanas sí que tienen a los hombres bien entrenados. ¿Y tu mamá lo hace todo en la casa? ¿Mi mamá? No, hija, mi mamá no dispara un chícharo. ¿Lo hace tu papá? No, ¿qué va? Lo hace mi abuela y mis tías. You mean your father doesn't do anything? Yeah, I think he unclogged a drain once. Well, you Latin women have only yourselves to blame. Sharon, it's not that easy. La mujer cubana siempre ha estado en la casa. Sí, hija, ya son años y años de frustraciones. Well, maybe it's time we did something about it. After all, where would men be without women? Where would I be without men? Ay, este Pepe es intolerable. No lo dejo estudiar. He made my friend leave. You mean that gorgeous man sitting in the living room? I don't understand. Si yo fuera hombre, a mí me gustaría que mi esposa fuera educada, inteligente, but not Pepe. Pepe doesn't want an intelligent wife. He just wants a dumb little woman to work for him. Lo que quiere es una criadita. He wants me to drop out of school. So do I. ¿Tú también quieres que yo abandone mis clases? Ay, mami, es que ya me cansé. Besides, I don't have time to do the housework. Hold it, Carmen. We're supposed to be helping each other. I'm sorry. I really didn't think you should drop out of school. Pero es que los hombres de esta casa me tienen loca. Ay, a mí los hombres siempre me han tenido loca. Mommy, Daddy has been doing everything he can to make things harder for me. Dice que tú lo haces todo mejor. Usted lo que tiene que echar para adelante. Como dice mi mamá, aquí en el exilio cada cual se la tiene que zapatear. Mrs. Pena, women should be able to support themselves. What if something should happen to your husband? Knock on wood. Well, Pepe has a lot of insurance, but you're right. En este país, todo el mundo tiene que aprender a valérselas por sí mismo. And I think I should continue with my school. Now you're talking. Y el único problema sigue siendo quién trabaja aquí en la casa. Pues todo el mundo. The men in this house are going to shut up or shape out. Tu padre va a tener que aprender a cocinar y a limpiar porque es que no le va a quedar más remedio. What are you cooking up, Mrs. Pena? Girls, I mean, women. Let's synchronize our clocks. Son las 6, ¿verdad? Sí, las 6. Yeah. 6 o'clock. Pues desde este momento en adelante, ninguna de nosotras va a levantar un dedo por ninguno de ellos. Say what? Sharon, that from this moment on, the women in this house will have to do their own jobs, and the men will have to do theirs. That's brilliant. Pero el único problema es, ¿quién convence a abuela para que no trabaje?
That's right. What about your grandmother? Well, well. We'll have to have a little talk with her. Ay, San Lázaro bendito. ¿Cuántas vicisitudes tendremos que pasar en este exilio? I knew you would give up, huh? You're making a big breakfast to make up with me, eh? Right, right. A mí me dejan sin huevos. Carmencita, esto te quedó riquísimo, mijita. Ojalá que sea tragante. Ustedes se creen que yo no sé valerme por mí mismo, ¿eh? I got news for you. I can take care of myself very well. Porque nos están haciendo un número 8. ¿Y el número 8 no trae bacon? What I mean, Joe, that they only made breakfast for themselves. Oh. Well, don't worry. I'll make us some bacon and eggs for a man-sized appetite. Hmm? Aquí. Ya lo ven. Joe, mi hijo, me va a hacer el desayuno. Oh, boy. Pero yo lo arreglo ahora. Mi tostada. Tus quemadas. At least one woman is still in our sight. Yo sabía que usted, Adela, no creía en esas ridiculeces de Liberation. No, la verdad, yo en eso no creo. Pero tampoco estoy en contra, ¿eh? Mira, ahí tienes el resto de tu ropa sucia. Bueno, ¿qué tú le dijiste a tu madre? Did you scare your mother so that she won't work, didn't you? No, yo no he amenazado a nadie. I just helped her to understand a few things. Adela. Adela, yo la consideraba usted una mujer de las de antes, de las que ya casi ni existen. Así es, hijo. Tú sabes lo deprimente que es pertenecer a una raza ya extinta. La puerta, por favor. Ay, llegó Panchita la lavandera. La puerta. Ya va, hijo. Good. Now I can wear a clean t-shirt to go to work. Boy, you look cute in that gray number. Mira ese calzoncillo todo roto. Pero Antonio, ¿qué rayos hizo usted? No me critique, ¿eh? Que para ser primera vez bastante bien ha quedado. Now, how do you want your eggs, huh? No, gracias, mijito, ya, gracias. Deja. No more? No, I think I only eat my lunch. Hey! My lunch. Where's my lunch? Well,
the bologna is in the refrigerator. The peanut butter está en la despensa. And the bread. Oh, we ran out of bread. El pan se acabó. Oye, Juana. Juana, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tú vas a recapacitar? Hasta que tú entiendas que yo aquí trabajo tanto como tú y que yo necesito tu ayuda. Oh, come on. We'll start. We can't do any of this stuff. We'll teach you. Juana, I work hard all day long. I work too. Yeah, and what about me? I have schoolwork to take care of, huh? So do I. ¿Qué va? ¿Qué va? En Cuba jamás se formarían estos enredos. Ay, mamá. ¿Quién sabe si se hubieran formado exactamente igual? The world have changed. I don't understand why, but things does not work the same way anymore. Juana, Juana. Juanita, I will help you. Yay! All right. But, with one condition. ¿Me vas a poner condiciones? Yes. Por favor. Juana, por favor, no le digas a nadie. A nadie que Pepe Peña hace estas cosas. Don't worry. I won't tell nobody that you helped me around the house. Okay. We've come a long way, baby. Come on, Joe. Look, I'll teach you how to crack an egg. Look, now you hold this. I know how to crack an egg. Very lightly. Go like that. See? I can do that. Now you do. I can do that. Now do it lightly. Lightly, Joe. Oh. Mira, ¿ves? Para planchar una camisa, la extiendes bien, te pasas bien la plancha. Sí, haces como si fuera una cosa del otro mundo. Exacto. Coges la camisa, la pones aquí. Exacto. Pones la plancha caliente. Y cuidado con el... La plancha caliente. Cuidado con el bolsillo. ¿Qué es tanto? Cuidado con el bolsillo. Plancha es el... Cuidado con el bolsillo, te ya venía caminando de antes. ¿Me van a dejar hablar? Some weeks ago, the bookkeeper went on vacations. So my boss needed some help. So he showed me how to do the books. ¿Tu jefe? Ajá. Cuidado con los jefes. Yo he oído cada cuento este jefe. Ay, ya caímos en la desgracia. All right, all right. Are we gonna let her finish, folks? Huh? Bueno, el caso es que mi jefe quedó tan encantado con mi trabajo. He said that I should sign up for the bookkeeping class. So I did. Y esta noche lo hice. You're a kid. Ay, yo ni quiero enterarme. Well, I think it's great you're back in school. Mommy, congratulations. Yeah. ¿Serán amorales los muchachos estos, chicas? Felicitando a la madre por lo que ha hecho. Papá, lo único que hice fue matricularme en un curso de contabilidad. Oh. ¿Y quién te dio permiso? Sí, ¿quién te dio permiso? Oh, permission? My boss. He said that I should do it. He said I don't care what your boss said. The only boss around here is me. Aquí el que manda soy yo, Juana. Yeah, I know what's wrong with Papi. He's jealous. I'm not jealous. Papi está celoso. Cállate, cállate. Estás muy sangrandona para comer tanta bola.
Lo que yo quisiera saber es ese tipo, ¿qué le interesa si tú estudias o no estudias? Why doesn't your boss mind his own business, eh? I am his business. ¿Qué cosa? I mean that I work for his business. Y que mientras yo más aprenda, mejor para su negocio. Juana, but you are too old to go back to school. Vas a perder tu tiempo. Yo estoy con Pepe. Niña, ¿qué se te ha perdido a ti en una escuela? Niña, piensa en tus hijos, en tu marido, en tu reputación. ¿Qué va, Adela? ¿Qué va? ¿Qué va? Si yo creo que la menopausia le ha afectado el cerebro. What is so crazy about going to school? If I learn some bookkeeping, I will have the chance to earn a little more money. Oh, y mi jefe me dijo que si sacaba el curso, me aumentaba 200 semanales. 200 a week? That's more than you make, isn't it? ¡Cállate la ¡Wow! ¡Mami va a ganar más que papi! ¡Basta, Carmencita! Eso nada más que pasa en este país. Te lo prohíbo. I won't let you go to any school. And how are you going to stop me? Well, I won't let you take the car. My car? Yes. ¿Que tú me vas a quitar mi carro? Mira, yo te advierto que ese carro lo compré yo con mi overtime. Now look, if mommy wants to go to school, I think she should... You think? Ha! With what? Yo quiero saber qué es lo que tú vas a pensar cuando no tengas aquí a tu mami que te limpie y te cocine, ¿eh? Y yo aquí no hago nada. Ah, that's right. Queremos abuela. She can do the housework. No, yo aquí no hago nada. Juanita, acuérdate de Marta que por conseguir el máster perdió el míster, ¿eh? Say hello, America. We are part of a new USA. People, listen, people, let us share what we have today. Gente, oiga gente, hay que ver. ¿Qué pasa, USA? ¿Qué pasa, USA? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, USA? Nunca llega tan tarde. You people get so hysterical. So mommy's a little late. I bet she had to go somewhere after work. She doesn't have to go anywhere after work. Ya bien claro se lo he dicho, del trabajo para casa. Tiene que haberle pasado algo. Por Dios, Adela, no diga esas cosas. Si no le ha pasado nada, es para matarla. Pepe, yo que tú llamaba a la policía, ¿eh? Good idea, yes. I'm gonna call the Lost and Found Department. ¿Qué? Uh-huh. ¿Y se puede saber dónde andabas? Don't tell me it was another overtime because you have been doing too many overtimes already. No, I wasn't doing any overtime. Bueno, en Cuba ninguna mujer decente andaba sola por la calle a estas horas. Mamá, no te pongas ridícula. Juanita, tú eres una inconsciente. Well, I'm sorry, but I know that you will understand when I tell you where I was. Okay. Dios mío, me están haciendo sentir como una traidora. Hey, now wait a minute. You're not going to listen to them. You can't give up now, mommy. If I go back to school, you would not think I was a bad mother, would you? No. Of course not. Además, tienes que pensar en tu futuro. Eso. Embúyenla para que abandone sus obligaciones aquí en la casa. Eso. If that's what's bothering you, I'll do the cooking and cleaning. And I'll help her. Tú vas a limpiar y cocinar. My male ego isn't threatened by a little housework. ¿Pero qué dice este niño? Que yo no tengo problema con mi ego. Con el ego no tendrás problema, hijo, pero el coco lo tienes así. Bueno, ven acá. Bueno. We have a very happy home.
Tú sabes, la felicidad del hogar es una cosa muy frágil. Please, Juanita, think about what you're doing. Okay. I thought about it. I am going to go to school. Pues allá tú, chica, allá tú. Allá tú haz lo que te dé la gana, pero lo haces sin mi permiso, sin mi consentimiento. Y ustedes dos, get to work. And I don't want to hear any complaints here. Y esto es para que no te ensucie estos pantalones. Qué gracioso. I know a lot of men who do this type of work. ¿Qué cosa? Que la puerta. Hello, I'm here to collect signatures for... No, I don't think you'd care to sign this. Trabajadora está la nueva sirvienta. Sí, pero no sé quién le habrá dicho que sabe limpiar porque no ha limpiado nada. Todo está igual. ¿Cómo que nada está limpio? ¡Niño! 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 ¡Niño de mi alma! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mira tu hermano lo que acaba de hacer! ¡Qué yo! ¡Sorry! ¿Y ahora voy a tener que limpiarlo todo? I said I was sorry. Well, can't you do anything right? I said I was sorry. Okay. Ahora se darán cuenta la falta que hace su madre aquí en la casa, ¿no? Sí, a ver si ya se dan por vencidos. Ha! Give up. We're not thinking of giving up, are we, Carmen? I've considered it. Oh, come on. You don't have to worry about this. I'll get it cleaned up in a second. No. Deja. Look, I'll do that. Tú ves a la cocina y vigila la leche que estoy calentando para hacer un flan. All you have to do is watch the milk. Just watch the milk, huh? Yes. Do you think you can do that? I won't even answer that. Bueno, mira, yo me voy para mi cuarto a tomarme mi infusión, que es en el único sitio en que yo nunca entro. Sí, yo me voy contigo. Oh, hi, Poppy. Hi.